Hola, buenas noches. Concepción, qué gusto saludarle. Buenas noches, gracias igual. Esperando que los demás se puedan conectar. Como que hay lluvia, Eso ¿verdad? veo. Sí, yo pensé que ya estaba tarde en conectarme. No, ahorita estoy esperando que no tengan problemas por la conexión algunos por lo de la lluvia, ¿verdad? Esperando que no. Ya tenemos a Celina también conectada. Buenas noches, Celina, un gusto saludarle. También ya está Kenia también conectándose. Eso es un gusto. Kenia, bienvenida. Perfecto, Selina. También Mirna veo que ya se está conectando. Gracias, Selina, muy gentil. Creo que poco a poco ya se van sumando la mayor parte. Bienvenidas. Es un gusto ya tenerle también, Kenia, ¿verdad? Creo que también está Celina y Mirna, sí, y Concepción ya. Norma también se acaba de sumar. Bienvenida. También Nelson se está conectando, qué bueno. Norma también, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Sí entendemos, Norma, no se preocupe. Ok, Gabriela, no hay problema. Bueno, qué gusto el poder saludarles en miércoles, la mitad de la semana ya. ¡Wow! Se va el tiempo increíble, ¿verdad? Estábamos comenzando la semana, hoy estamos cumpliendo una semana de haber iniciado este curso. De repente me da así como mi reserva, ¿verdad? Como el tiempo marcha, pero rápido, 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 y como el tiempo de repente no espera a nadie. Está completamente volcado, ¿verdad? En poder desarrollar. Hoy tenemos un tema muy bonito, ¿verdad? Vamos
a hablar sobre elementos que de repente quizás no existe una cultura directa, como es la planificación, ¿verdad? Pero sí se vuelve crucial la planificación. Una persona, un profesional y una empresa, un organismo, una institución que no planifica está condenada al fracaso. Lo primero que debemos hacer es empezar con una planificación de vida. Las planificaciones de vida normalmente, al igual que las de una empresa, están medidas por año, por quinquenio y por 10 años. Es decir, un año es un plan operativo. 5 años, en este caso, es un plan estratégico. Y 10 años es un plan maestro. Eso es lo que debería, en determinado momento, catalogarse por parte de lo que es una planificación. Este día veremos eso. Estaremos desarrollando claramente ese proceso. Es decir, usted debería de conocer qué es lo que va a pasar durante todo el año. Debería tener planificado. Eso es algo que al anglosajón se le admira mucho, es decir, al estadounidense, al canadiense, a estos nórdicos. Ellos planifican con mucha anticipación sus vacaciones, su ida al médico. Alguien diría, ¿es cuestión de dinero? No, yo creo que más que cuestión de dinero, es cuestión en determinado momento de cultura, de educación, ¿verdad? Entonces, el tema de ahora es determinante, la planificación. ¿Cómo planificamos? Entonces, hay tres momentos en los cuales nosotros debemos tener claro que la planificación se debería estar involucrada. Recuerde los tres momentos para una persona, para un profesional, para una empresa, para una organización, para un organismo, ¿verdad? Tenemos una planificación operativa que dura un año, tenemos una planificación estratégica que dura 5 años y tenemos una planificación maestra que dura 10 años. Nuevamente, porque sobre ese contexto, en este caso, tenemos que trabajar las relaciones interpersonales. Uno de los problemas grandes que se tiene en Latinoamérica, indudablemente en El Salvador, es que no planificamos. No planificamos cuándo nos vamos a jubilar, no planificamos nuestras vacaciones, no planificamos cuándo hay que ir al médico. Normalmente siempre nosotros diremos que es problema económico y casi siempre no es problema económico. Es problema de poder tener prioridades y de repente poderlo tener. Tenemos una cultura que vamos al médico cuando nos enfermamos, pero no vamos al médico en una medida preventiva, lo cual debería ser así. Por ejemplo, si hemos pasado de una pandemia y vimos que uno de los elementos o un conjunto de elementos tan primordiales como la vitamina C, pero no es que me están dando en este caso un incentivo por promoverla, y el zinc activan todo nuestro sistema de defensa, debería ser algo permanente que nosotros deberíamos de tener. Pero como pasó la emergencia, entonces eso, ¿se recuerda cómo tomábamos? No sé si usted se recuerda cómo tomaban vitamina C y zinc. O sea, comprábamos. Entonces, y no solamente era para la pandemia, es porque nuestro organismo se defiende y lo fortalecemos. Entonces, plan operativo, 1 año. Plan estratégico, 5 años. Plan maestro, 10 años. ¿Cómo puedo planificar en mi empresa si yo no planifico mi vida? Tengo que planificar mi vida. Es lo que voy a hacer en este año. No me venga con esas cosas, Marvin. No trabajo así. Pues debería de trabajar así porque es mucho más efectivo, es mucho más económico, es mucho más lucrativo el trabajar de esa manera que trabajar, en este caso, de manera reactiva. Por ejemplo, después de los 30 años, más o menos, hay que hacerse un chequeo de la creatinina porque de acuerdo a la OPS, no lo quiero en este caso asustar, los riñones comienzan a fallar muchas veces por las sustancias que tomamos. Y eso en determinado momento, pues deberíamos de generalizar un chequeo claramente. Bueno, hablo de esto por la noticia que se ha dado, ¿verdad? De la señora que acaba de donar su riñón
a su mamá, ¿verdad? Es decir, la mamá del chico de 18 le acaba de donar su riñón porque el chico perdió los dos riñones, ¿verdad? Y eso es, sí, planificar. No es un time en management. Estamos hablando en este caso de una planificación enclaustrada como principio. El time management habla en este caso de una herramienta o de un principio básico para ser utilizado dentro de una herramienta. Lo que nosotros estamos manejando acá es algo cultural, ¿verdad? Es algo de principio. Creo que algunos tienen eso. Por ejemplo, planifican qué es lo que van a comprar en el súper, si hacen en este caso mercado, hacen una lista, hacen un presupuesto. Eso es cultura. Eso es un hábito. Pero no tenemos en este caso los tres principios que deberíamos nosotros manejar claramente. El plan operativo 1 año, el plan estratégico 5 años. Y no estoy hablando de una empresa, estamos hablando de nosotros. El plan maestro de 10 años. ¿Cómo se ve dentro de 10 años usted? Usted y yo no vamos a estar igual dentro de 10 años, ni económicamente, ni en nuestra funcionabilidad, ¿verdad? Usted me dice, me está diciendo que no, 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 todo lo contrario. Es preventivo y es proyectivo, por eso mismo. Igual que alguien que tenga en este momento 20. Si dentro de 10 años, si alguien tiene 20 acá, va a tener 30 y sabe que ese trayecto entre los 20 y los 30 es un cambio rotundo. Es un cambio rotundo. Cambian hábitos, cambian indudablemente. Bueno, la OPS habla en este caso de un trasfondo de pasar del 25% de personas que ya padecen una enfermedad crónica a los 30, a pasar casi al 40%, una enfermedad crónica. Diabetes, hipertensión, ¿verdad? Y estos son por los hábitos. Entonces, este día veremos un poco sobre la planificación, pero quería que usted tuviera un preámbulo y pudiéramos ponernos de acuerdo sobre la parte técnica. ¿Cómo planifico yo mi vida 1 año, 5 años y 10 años? ¿Cómo puedo yo saber si mi planificación es correcta? Es sencillo. ¿Qué es lo que usted, cómo usted se autodefine? ¿Como un trabajador? ¿Cómo usted se autodefine? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo se ve dentro de 2, 5 años? ¿Cómo se ve? ¿Se ve en el mismo lugar trabajando con el mismo salario, con las mismas prestaciones? ¿Cómo se ve? Se lo decía yo a alguien en esta semana. Él tiene una edad muy, muy, muy cercana a la edad de poderse jubilar. Él no quiere jubilarse. El problema es que cuando en una empresa tienen una cultura que cuando llega a la etapa de jubilarse, no le preguntan, lo van a jubilar, ¿verdad? Entonces tendrá que tener un plan estratégico. Significa, el plan estratégico debería de incluir, en este caso, valores agregados, valores plus, ahorros. Debería de ser, en este caso, no dependiente de un solo trabajo, sino tener alicientes de competencias para poder enfrentar la vida de diferentes maneras. Haber quizás invertido en bienes y raíces, tener una fuente, en este caso, estable de rendimiento. Independientemente, a eso le llamamos planificación. Esta noche veremos sobre eso, sobre planificación, ¿verdad? Permítame un poco entonces el poder sentar las bases de lo que es la planificación y, por supuesto, el establecimiento de lo que nosotros deberíamos de tener como metas. La meta viene del original, de la palabra original, en este caso del griego, era como hasta dónde quiere el alcance que tiene, ¿verdad? Era un sistema de medición. Yo todavía lo logré a ver cómo se medía algo. Se tiraba una piedra, ¿verdad? Y hasta donde llegaba la piedra era un sistema de medición de la tierra. Mi abuelo se le olvidó, mi abuelo era una persona que tenía una finca, una hacienda de café y de bálsamo. Y la persona que le cuidaba ahí estaba cumpliendo años y recuerdo siendo niño. Que él le dijo, mira, se me olvidó tu cumpleaños, pero te voy a regalar una porción de la tierra. Dime cuál es la que quieres. Y él le dijo, quiero esto. Ok, toma una piedra, tírala, y hasta donde llegue la piedra, ahí, ese va a ser el alcance
en forma cuadrada. Entonces, esa es una forma de medir. La meta es un alcance. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde vas a alcanzar? El establecimiento de tu alcance. Por eso, la planificación y el establecimiento del alcance es parte de las relaciones interpersonales que debemos nosotros querer tener con nosotros mismos y con los demás. Porque si usted no planifica su vida, nadie más lo hará. Y usted lo sabe muy bien. Déjeme entonces compartir que vamos a lograr el conocer esta planificación, algunos principios y el establecimiento de metas desde el punto de vista de poderlo unir para describirlo y al final poder tener por lo menos la competencia de identificarlos. Ese va a ser por lo menos lo mínimo. Es decir, tener un principio elemental de unificación. Cuando hablamos de planificación, hacer ese cruce. Si hablamos de planificación, estamos hablando que la planificación y el establecimiento de metas son fundamentales para lograr no solo la palabra éxito, porque la palabra éxito puede tener diferentes significados. El éxito normalmente se acoge directamente a tener una cantidad de dinero. No siempre el éxito es eso. El éxito puede ser salud. El éxito puede ser estabilidad. El éxito puede ser en determinado momento tranquilidad. Entonces, pero en cualquier proyecto de vida debería de estar unido tanto la planificación como el establecimiento de metas, ya sea a nivel personal o a nivel profesional. Es decir, me permito yo establecer claramente un plan a través del cual yo pueda tener claridad de lo que voy a hacer a nivel personal y profesional, dos cosas totalmente diferentes. Por lo cual, si yo tengo claro qué es lo que en determinado momento yo establezco, entonces puedo saber qué pasos debería yo seguir. Y yo le traigo un bosquejo de un plan de acción para la planificación y el establecimiento de las metas. ¿Qué es lo que usted debería hacer? Lo primero, hay que hacer una reflexión. Nadie va a hacer algo si no hace una reflexión. Hay que tomarse un tiempo y reflexionar sobre su situación actual y evaluar qué es lo que usted tiene, cuáles son sus fragilidades. La gente no le gusta la palabra evaluar. No nos gusta porque pensamos que algo malo va a aparecer, pero es mejor evaluar que en este caso padecer. Hay que evaluar cuáles son las fortalezas, las fragilidades. Hay que hacer un FODA, ¿verdad? Identificando esas áreas, vamos a saber qué es lo que usted desea mejorar o qué cambio significativo. Por ejemplo, ¿cuánto es el ingreso que usted tiene mensualmente? Ese tendría que ser uno de los elementos. ¿Eso es una fortaleza o es una debilidad? ¿Usted es usted un profesional? Por ejemplo, ¿cuánto necesita un profesional para poder tener una casa, para poder tener comida, para poder tener transporte, para poder tener... Hoy estaba, en este caso, brindando una conferencia, ¿verdad?, con un grupo de gerentes y algunos de ellos, millennials, y me decía, nosotros nunca vamos a tener una vivienda. Es lo que ellos se han proyectado. Entonces, le digo, lo que tú dices, eso es lo que se cumple. Por eso hay que hacer una reflexión. La reflexión es una evaluación. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Cuál es la competencia que tienes? Si no haces tú una retrospectiva, una reflexión de qué es lo que hay y qué es lo que no hay, entonces no sabemos nada. Por ejemplo, ¿cómo está su salud? Ese debería ser un punto de vista. Porque su salud, si su salud es frágil en este momento, va a aumentar su fragilidad si no es preventivo. Podría ser que usted restablezca una salud mucho más práctica, fuerte, pero para eso hay que hacer una reflexión y una evaluación. Las evaluaciones se hacen a través de un diagnóstico. Hay que establecer un diagnóstico. El mínimo es el FODA. ¿Por qué? Porque en el FODA tenemos variables internas y externas. Las variables internas son las fortalezas y las debilidades. Esas dependen de mí. Quiero ver en qué soy bueno. Quiero ver cuál es mi fragilidad. Hay variables que no dependen de nosotros. Por ejemplo, las oportunidades y las amenazas no dependen de nosotros. Dependen de otro contexto. Que nosotros las podemos utilizar y combinarlas con las nuestras para sacar una estrategia, son otros $20. Pero son variables, las fortalezas y las debilidades, usted y yo las podemos manejar. Por ejemplo,
Si usted desea tener un fondo asegurado, debería visionar que con el trabajo que ya tiene, tener una dualidad, una función extra o una competencia extra que acompañe a lo que usted está haciendo en este momento. Déjeme ponerle un caso hipotético antes de pasar al segundo, al SMART, que son las siglas en inglés, para definir un poco los objetivos. Pero antes de pasar a eso, déjeme ponerle un caso hipotético. ¿Qué pasaría si usted pierde el empleo que tiene o la fuente de ingresos que usted tiene y no pudiera recuperarlo? Porque su fuente únicamente es única. Es ahí donde comienza lo que se llama la teoría, en este caso, dual, donde no solo de una fuente debería de tener usted ingresos, sino que debería ser por lo menos de dos. Es decir, para eso hay que preparar, para eso hay que crear competencias, fortalecer competencias en nosotros. Usted debería saber qué competencias pueden ser. Le decía yo a alguien esta semana y se molestaba conmigo porque me ofrecía una oportunidad de una capacitación, pero yo creo que tiene problema de insomnio junto con sus empleados. Era a las 6 de la mañana que iba a comenzar la capacitación. ¿Qué horas iban a salir de la casa? La gente iba a llegar con sueño. Le digo, no, a esa hora no. Mejor un fin de semana, ¿verdad? Y de acuerdo al calendario que tengamos. Hay que hacer un diagnóstico real de qué es lo que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hace, en determinado momento se va a ver obligado o obligada a desarrollar un mecanismo de defensa. Por ejemplo, la gente que se queda sin empleo y solo tenía una fuente, se queda de brazos cruzados, porque no tiene la posibilidad o se ve obligada a buscar ahora sí otra fuente. Por eso hay que crear competencias. Por ejemplo, conozco un ingeniero muy buen amigo mío que él tiene su trabajo, en este caso directamente a través de una constructora, pero él poco a poco ha ido montando un proceso de emprendedurismo de venta de una tienda en línea sobre ciertos aspectos que él maneja. Por ejemplo, que son muy particulares. Él invirtió, me cuenta que invirtió alrededor de $200. En términos de 3 meses ya los había duplicado porque no los tocó. Y únicamente enviaba, recibía, enviaba. Él en este caso vende utensilios sobre la construcción. Y solo así es una segmentación muy específica. Es decir, del segmento sacó un nicho, es decir, una especialidad. Y de ahí sacó una tribu. Es decir, personas específicas que necesitan eso. Eso es la reflexión y la evaluación que debemos hacer. Le pregunto yo a usted y contéstese usted. ¿Qué pasa si la fuente de ingreso que tiene le falla? Debería de tener en este caso la dualidad. Dos fuentes de ingreso que le permitan en determinado momento, por muy mínimas que sean, poder tener sobre ello el proceso. Es por eso que usted verá varios negocios que han, por ejemplo, ha visto usted la venta de pizzas, no voy a decir ninguna marca, pero ha visto cómo ellos han proliferado en desayunos, antes no los tenían. Se han diversificado. A eso me refiero yo. Debería de crear competencias para usted en una manera de diversificar su opción. El segundo es, en este plan, además de hacer ese diagnóstico, debería de establecer metas muy, 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 muy claras, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo límite. A eso le llaman SMART, que son las siglas en inglés. Usted debe de tener metas específicas. En el año 2032, no, está muy lejos. Hay que tener metas operativas, metas que la voy a lograr en este año, metas que me las proyecto en 5 años. Por ejemplo, lo de 5 años podría ser, en este caso, tener un ingreso, ¿verdad?, adicional al que usted tiene en este momento. Específico, medible, alcanzable, relevante. Le doy un dato con tiempo límite. Le doy un dato para que usted pueda tener como diferentes opciones. La virtualidad, es decir, la venta virtual, se ha proliferado de estar en un porcentaje muy mínimo después de la pandemia, se ha proliferado casi en un 800%.
Y ahora usted sabe que hay repartidores en este caso y hay muchas tiendas en línea. Alguien me diría, pero no, no les ha funcionado. No, no es que no les funcione. No se han puesto metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo específico. Y el problema es que quieren vivir únicamente de la tienda. Y ese es el problema. Hay que diversificar, hay que tener fuentes alternas de ingresos. Es decir, tiene que usted ser claro y debe de cuantificar, debe ser realista. Y estas metas, en este caso, en estos objetivos claramente procesados, debe de priorizar qué cosas son las que quiere. Por ejemplo, ¿qué le interesa más a usted? ¿Qué será lo que más le interesa? ¿Cuál es la urgencia e importancia? Ahí aplicamos algo que se llama, es una matriz de Eisenhower. Urgencia e importancia. Por ejemplo, ¿es urgente ir al baño? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Es urgente, no puede esperar. ¿Y en la jerarquía es importante? Claro que sí. Así debería progresar sus metas. ¿Es urgente que usted tenga un ingreso? Usted dice, pues sí, pero voy a ganar $5. Sí, pero ya comenzó. Y ese va a ser el inicio, ¿verdad? A corto plazo, de cosas que usted pueda, en este caso, alcanzar. De lo contrario, se va a encontrar con debilidades luego que no va a poder mejorar. Por ejemplo, hay que desglosar un cuarto elemento. Desglose, divida en pasos pequeños y concretos sus metas. Por ejemplo, una meta de tiempo, una meta de inversión. Una meta de, por ejemplo, yo no sé por qué a alguien no se le ha ocurrido, bueno, que sí lo hay, ¿verdad? Que sí lo hay, conozco algún, pero yo veo en este caso que algunas tortillerías ahora mandan en una bicicleta las tortillas, pero ¿por qué no se le ha ocurrido a alguien colocar un negocio en donde las tortillas pueden ser entregadas como por Uber, ¿verdad? Yo sé que ya hay, pero estoy hablando de una empresa donde sea significativa su visualización, en donde se llame Tres Tortillas para el Hambre, ¿verdad? Entonces es un nombre que de repente diga, wow, es un negocio que se estableció. Más que el lugar por allá, por un estadio que tenemos, donde la gente pasamos a veces queriendo comprar, es que hay que desglosar esas metas, concretas, pequeñas. No se ponga cargas demasiado, hay que desglosarlas, porque los pasos pequeños pero seguros son los que dan fruto. Permítase tener un enfoque pequeño pero claro, porque la fuente alternativa de planificación le va a permitir a usted ser con un proceso de autonomía. La autonomía le da claramente cuál es la ruta definida para poder alcanzar las metas. Dígame usted, si usted en este caso, junto con su esposo, junto con su familia, tienen ingresos en este caso, pero si esos ingresos desaparecieran, deberían de tener un ingreso, aunque fuera pequeño, y este pudiera proliferar en determinado momento. El establecimiento de un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Es el quinto elemento. Es que identifico cuál es el problema y le doy cinco soluciones. Por ejemplo, yo tengo un problema serio. Me voy a vincular con ustedes. A mí me encanta el pan dulce, pero sé que el pan dulce es dañino comer mucho, ¿verdad? Entonces, yo he hecho un plan de acción. ¿Qué es lo que hago? Que donde venden pan dulce, yo no me acerco. Que cuando veo que han comprado pan dulce en un lugar donde estoy como invitado o en un lugar, entonces trato de no acercarme porque sé que es una fragilidad. Establezco cuál es el problema, pero establezco también cuáles son los pasos, incluya un plan detallado de los pasos específicos necesarios para lograr esa meta. De lo contrario, aún podemos llegar a pesar 200, 300, 400 libras. Entonces, y asignarle fechas. ¿Por qué en determinado momento, si usted, por ejemplo, si usted es muy buena con los números, ¿por qué no se le ha ocurrido ser una tutora? En este caso, para niños, no, yo no soporto. ¿Por qué no tomar a un niño? Yo estaba viendo cuánto cobraban por tutorías de ciertas asignaturas. ¡Wow! Estoy hablando para niños. 40 la hora, 30 la hora. Y le estoy poniendo un ejemplo, claro, un ejemplo muy craso, ¿verdad? Pero asigne fechas, asigne recursos.
tendrá que asignar recursos, identifique cuáles son aquellos recursos que se necesitan. Por ejemplo, hay un principio elemental. Se lo decía yo a alguien que en este momento tiene un emprendedurismo. Y los que están acá y que tienen un emprendedurismo saben muy bien. Cuando lo colocamos en los primeros 6 meses, no podemos pensar que va a haber una ganancia exorbitante. Es únicamente de poder asignar recursos de lo que se está moviendo. Le decía, tú quieres sacar casi todo lo que ganas o casi todo lo que has sacado y qué asignación de recursos vas a tener para comprar. No lo puedes hacer. Tiene que tener conocimiento usted que sobre eso hay que darle un seguimiento y una revisión. ¿Por qué? Porque si no se va a meter en un serio problema. ¿Cuál es el serio problema? El que usted se va a gastar ese dinero, el que usted va a decir, no, este emprendedurismo no sirve. Fíjese, hay un emprendedurismo que a nadie se le ha ocurrido. Y ese es, vemos que todos compran Autan. Y digo una marca, ¿verdad? Los repelentes. Pero hay algo que es, en este caso, muy natural. Es la cáscara de bálsamo. Se conoce como istorake. Y normalmente eso es muy agradable el olor porque es el olor a bálsamo. Y nadie ha pensado el poder convertir eso en una venta, claramente. Hay una venta al detalle muy corta. Pero si usted o yo pudiéramos ver posibilidades de asignar recursos y darle un seguimiento y revisión a eso, podríamos tener una oportunidad claramente establecida. Por ejemplo, si usted y yo pudiéramos visualizar más allá de lo que es emprendimiento con algo que realmente que nosotros tenemos la competencia, pues sería genial. Para aquellos que estamos en la entidad formativa, para aquellos que de repente somos docentes, que son dos cosas diferentes, para aquellos que somos tutores, para aquellos que diseñamos planes, que es totalmente diferente. Entonces, establecer sobre esa base. Y sobre esa base, entonces, entenderemos que habrá un principio no solamente necesario, sino vital. Qué bueno el poder ver a varios de ustedes nuevamente con nosotros. Pensé que el agua me los iba a espantar, ¿verdad? Pensé que el agua me los iba a llevar, pero qué bueno el verles acá. Y eso dice mucho de cultura y educación. Alguien me decía, ¿qué es lo que necesita nuestro país? Cultura y educación. La cultura es algo que ya llevamos en nuestro ADN. No botar basura, indudablemente, en las calles. Debería ser algo que no debería ser discutido. Eso no debería ser. Me encanta México. No, ya no tiene bolsas plásticas, ¿verdad? Ya no tiene bolsas plásticas. Una bolsa plástica más o menos son alrededor de cientos o decenas de años que tarda en degradarse. Me parece pajillas. Yo tengo a alguien que me visita. Las pajillas lo llaman ellos de otra forma. Me he olvidado, le llaman a las pajillas de otra forma. Popote. Popote. Bien dicho, Ana Claudia. Entonces, yo estando en México, estaba pidiendo y me dijo, aquí no, aquí nosotros queremos el medio ambiente. Y yo, wow, mejor. Dije yo, ¿verdad? Me dijo, las tortugas, que el mar, que en nuestro suelo. Yo dije, increíble, es cultura. Necesitamos igual esto en planificación. La planificación y metas necesitamos. Usted dice, nah, eso para qué lo quiero, he funcionado así. Yo creo, son las peores palabras que usted puede diseñar. Es que yo creo, no, la herramienta que estoy utilizando para hacer esto, eso es diferente. Porque el yo creo es de acuerdo a lo que usted siente. Apasiónese con la herramienta, pero no se apasione. Imagínese que usted dice, oh, yo estoy apasionado de repente y contrata a la persona inadecuada. O despide a la persona inadecuada, o se pelea con la persona inadecuada, ¿verdad? Y eso trae problemas. Hoy estaba en este caso de ayudando a un familiar en una clase. Y un chico, así virtualmente, me había invitado un familiar mío, ¿verdad? En una clase de grado, y yo solo iba a estar 10, 15 minutos. Y escuche cómo dice un chico, ¿verdad? Cuando no conoce lo que es planificación y metas. Me dice, le voy a dar 3 consejos para dar una clase. Y yo le dije, yo, 3 consejos, sí, ok. Yo voy a anotar los 3 consejos. Yo no me puse ni, no, de verdad, no, yo voy a anotar. Me dijo,
trate de amenorar su tiempo. Ok. Trate de que sus contenidos sean agradables. Sí, dije, está bien, es lógico. Y trate, me dijo, de dar mucho más break de los que están dando en este momento. Ahí dije yo. Se murió ahí entonces. Y le pregunto yo, ¿y usted cuántos años tiene? Le digo yo. Tengo 20 años. Y la edad no significa nada. Pero digo, ¿y a qué se dedica? Pues nada, en este momento mis papás están siendo muy solidarios conmigo y me mantienen. Ay, dije yo, qué bueno, ¿verdad? ¿Cuánto quisiéramos eso, verdad? Y le dije yo, ¿y qué piensa hacer? Pues bueno, llevo en este momento el quinto año, me graduaré y me tomaré, y le estoy diciendo algo de este día, me tomaré un año sabático. ¿Y un año sabático? ¿Verdad? De esos me hacen falta a mí. Los años sabáticos se los pagan a uno, ¿verdad? Si me hace falta a mí, dije yo, o sea, que me diga dónde está la dirección y cómo hacer. Le digo, ¿se va a tomar un año sabático? Sí, sí, he hecho mucho esfuerzo para estudiar mi carrera, ¿verdad? Y entonces, le dije yo, ¿y usted alguna vez ha trabajado? O sea, por lo menos, no he tenido la oportunidad, pero ¿ha hecho alguna práctica en alguna empresa? No. Mis padres me llevan, me traen. Y, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene su papá? Ah, mi papá tiene 75 y mi mamá tiene, en este caso, 68. Ok. Interprete mi análisis en este momento, ¿verdad? Interprete mi análisis de lo que alguien de repente sin planificación y sin metas, pues puede tener, ¿verdad? Probablemente puedo estar hablando también de alguien que tiene 56 o 58 años, que yo le pregunté a alguien, oye, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? No estoy pensando en jubilar, pero debía tener plan A, plan B, plan C. Usted no sabe cuando de repente a una empresa le llega una racha y le dicen, mire, le agradecemos los 30 años que nos ha servido. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hay que tener plan A, plan B, plan C, ¿verdad? Eso es importante. Me quedo hasta acá. Qué alegría ver a cada uno de ustedes y que esté bien. Pasemos lista y poder escuchar qué piensan ustedes sobre la planificación, ¿verdad? Me interesa mucho el escucharles a ustedes en todo el esplendor. Ana Claudia, ¿qué piensas sobre la planificación y el establecimiento de metas? Y si tienen un año sabático, ahí me avisa también, ¿verdad? Porque yo me quedé sorprendido. Wow. Soy yo únicamente el que no me he tomado años, quizás todos los que están acá, Concepción, Kenia, Heidi, quizás Mirna, Gaby, Norma, quizás Ernesto, todos tienen año sabático y solo yo no me he tomado un año sabático y el sabático es pagado. Yo tenía hasta dos trabajos y a esa edad yo ya trabajaba, si mal no recuerdo, o sea, y creo que trabajaba por horas, algo significativo, o sea, no, son las nuevas generaciones que están más perdidas que a saber qué. Y lo peor es que los padres contribuyen, o sea, es el mismo medio el que contribuye, increíble. Por eso es que hasta hay estudios que dicen que, lastimosamente, como estamos en una sociedad de mucho estímulo visual, de sonido, y desde muy pequeños se les pone a los niños a todo lo que es aparatos como tablets, celulares, como una herramienta para que se esté quieto, ya está comprobado científicamente que no les dejan de crecer 20% de su cerebro. Entonces, imagínense la juventud, pero bueno, hablemos al tema. Con lo que yo se había emocionado, Ana Claudia. Sí, es que yo estaba emocionado por el año sabático. Yo me emocioné por el año sabático porque yo dije, imagínense, me sumo a todos los que están acá. Tal vez yo soy el que no me ha enterado y alguna ley se ha impuesto. A ver, Ana Claudia, ¿qué piensas sobre la planificación y las metas? Mire, fíjese que me gustó mucho el esquema. Yo había antes solo había visto lo que era FODA, el SMART, pero lo que más me impresionó y con lo que me quedo es con el punto 5, cuando decía establecimiento de un plan de acción, o sea, crear un plan de acción detallado, pero detallado a tal punto que nunca me había puesto a pensar que un problema había que buscarle hasta 5 soluciones. Yo le buscaba una solución y con eso, qué emoción. Tal vez en algún momento un plan B, pero hasta ahí. Pero ahorita sí me puso usted en qué pensar. Y la verdad que hay que tener 5 soluciones diferentes y hay que detallar, ¿verdad? Con eso me quedo, que hay que detallar
con pasos necesarios. En lo personal, yo sí estoy tomando, por ejemplo, desde hace quizás 6 meses, hace dos años atrás, comencé a ahorrar en 2 cuentas de ahorro, pero son cuentas que no las toco. Yo sé que en los bancos no crecen mucho como en las cooperativas, así que también abrí una en la cooperativa y hasta este año, hace un mes atrás, yo he estado con esa tentativa de invertir en bolsa, aprender sobre eso, pero digo yo, me he quedado investigando, leyendo, averiguando, y empecé a invertir en un fondo con la misma F, un fondo que se llama Fondo de Inversión Life, no sé cómo se dice, sí, Life. Entonces, ellos, en lugar de correr en bolsa, en lugar de correr con acciones y opciones, corren títulos. Entonces, por lo menos, llevo una semana y cada día mi cuenta me ha ido creciendo 10 centavos. Para mí, eso es bastante. Bueno, porque, pero ya, ahí está el año sabático, ya ves. Cuando se cumpla, voy a hacer el año sabático. Pero sí, excelente, el establecimiento de un plan de acción. Con eso me quedo. Y qué importante es tener diferentes soluciones. Tiene razón, Ana Claudia. Porque déjeme decirle que evoluciona todo. De repente lo que ahora le encontramos solución, dice, no, pero ha cambiado. Yo ahora estaba con un grupo de supervisores y me dice, las cuentas cambian tan rápido. O sea, me pide el cliente tantas cosas. Entonces, debo de tener planes, en este caso, a través de sus diversas soluciones. Gracias por darnos ese paso ahí. No, Ana Claudia, gracias. Es un privilegio siempre escucharle, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Kenia Lizeth Ortega, ¿qué piensa? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que con lo más importante, o bueno, todo es importante, pero lo que más considero que me ayuda a mí en este tema de la planificación y el establecimiento de metas, aparte de tener el plan de acción, es sentarse y establecer las metas, pero a la vez evaluar. O sea, como usted mencionaba antes, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Qué necesito o qué herramientas necesito para llegar hasta donde yo quiero? Sea un año, un mes, 2 meses, 5 años, 10 años. Porque muchas veces, y yo creo que sí me ha pasado, planifico superficialmente. O sea, sin tomar en cuenta muchas cosas de las que mencionó en el tema, como desglosar, ir viendo qué pequeñas metas o qué pequeños alcances me van a llegar a lograr lo que yo quiero, ¿a qué? A un año, así como también priorizar las cosas, porque muchas veces en el afán de querer tener como algo, un plan inmediato, quizás dejamos pasar por alto unas cositas o detalles que quizás me van a impulsar más a llegar a lo que yo quiero, que la decisión que he tomado en el instante, y considero que va amarrado con el tema que vimos ayer, de poder tomar decisiones asertivas, definiendo exactamente lo que las metas y el plan de acción que yo necesito para X o Y situación, sea en mi vida personal y en mi vida laboral. Wow, y tiene razón, ¿verdad? Hay que tener claridad sobre el poder enlazar una con otra cosa. Un problema, por ejemplo, el PNUD lo dice, que un problema que tenemos los salvadoreños es que no enlazamos lo que está diciendo Kenia, no enlazamos una cosa con otra. Hay que unirla, ¿verdad? Nunca desprecie el conocimiento. El conocimiento siempre nos va a permitir. Mire, si de repente no lo pone en práctica, por lo menos hace un desarrollo cognitivo. Y mire lo que está pasando hoy con el problema de Alzheimer que está dando, que si usted no pone su mente en mantenimiento, no tiene nada que ver con edades. Dice, me voy a preocupar cuando tenga 50, 60. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Mire el problema que tienen algunos países, ¿verdad? Que están vacunando en este momento, Guillain-Barré, ¿verdad? Ya vio, ¿verdad? O sea, es una cosa realmente alarmante. Por eso debemos de ver siempre una oportunidad, aún en aquello que necesite, debemos de ver una oportunidad directamente, ¿verdad? Entonces, eso al final nos va a permitir establecer. Excelente, Kenia. Creo que tiene mucha razón. Heidi Eugenia Salguero, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos, como Buenas siempre. Noches. Los temas súper interesantes. Esta noche me voy a quedar con el establecimiento de las metas. Creo que es bien importante que
principalmente nosotros tengamos claro hasta dónde queremos llegar, ¿verdad? Creo que las metas, como usted dijo, ¿verdad? Deben ser alcanzables, pero para mí deben ser retadoras, ¿verdad? Compartiéndoles una experiencia personal, yo entré al banco hace como 28 años y al principio yo entré de cajera, yo soñaba con ser gerente, ¿verdad? De agencia, y ahora que lo he logrado tengo que volver a replantearme mis propias metas, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, pero no me juzgo porque en aquel momento yo quizás ni conocía lo que hacían los directores, ¿verdad? O los coordinadores. Pero sí me quedo con eso y creo que es que sí, las metas deben ser retadoras. Porque ya ha inspirado uno, el límite es el cielo, ¿verdad? Y si no es retadora, entonces no vamos a tener año sabático tampoco. Ajá, exacto. No, y tiene razón, Heidi, ¿verdad? Si es retadora, vale la pena. Totalmente. Hay un principio tan eficaz. Diría en este caso, John Maxwell, si hay crecimiento, entonces la meta valió la pena. Si no hay crecimiento y está estático, entonces no vale la pena. Y tiene razón, Heidi. Excelente aporte, Heidi. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, porque tiene razón. Si realmente es retadora, va a haber crecimiento. Gracias. Norma Patricia Vázquez, ¿con qué nos quedamos, Norma? Buenas noches. Buenas noches. Está muy interesante, ¿verdad? La conferencia de este día. Como has podido, he escuchado porque venía ahí con el gran ruido del microbús, pero gracias a Dios alcancé a entender quizá bastante. Y creo de que es bien necesario esto de la planificación. Gracias a Dios, a veces las experiencias de la vida como que lo motivan a uno a tener como ese plan B, ¿verdad? Como usted mencionaba, yo me identificaba mucho con lo que usted decía de que uno tiene que tener, por decir, otros ingresos. Entonces, a mí me gusta mucho eso. Yo soy muy biznera, como dicen mis amigos, ¿verdad? Ya somos dos. Ajá, entonces me dicen, no, si vos te quedas sin trabajo, o sea, tenés cómo sobrevivir. Mira, yo no. Entonces, y les digo yo, sí, o sea, es difícil porque muchas personas a veces no comprenden, ¿verdad? Que sí, uno para poder tener eso quiere un esfuerzo, tanto físico como mental, económico, de todas las áreas. Pero como decía Heidi, ¿verdad? Los límites quizás uno se los pone. El límite es el cielo, como dice ella. Uno puede llegar hasta donde uno se proponga, ¿verdad? Es cierto que las metas deben de ser unas metas, digamos, reales, pero también tienen que ser retadoras para que así uno pueda alcanzar más allá. Y yo en lo personal, no sé, no quiero escucharme muy egocentrista, pero yo tengo dos hijas y por cuestiones de la vida a mí me ha tocado luchar mucho, ¿verdad? Yo quedé viuda hace 6 años y bueno, la vida me dio un giro, ¿verdad? Yo he empezado a hacer mi vida desde cero. Y mis hijas, una tiene 11 años, ¿verdad? Y yo, ella me dice, mira, mamá, yo voy a vender dulces en la escuela. Ah, vaya, le digo yo. Lleva a vender dulces. Mira, tráeme chibolita, yo voy a hacer pulseras. Entonces, ella hace pulseras, lleva dulces. Mira, cómprame tal cosa. Entonces, vaya. Y ahí yo, mi otra hija mayor, ella está en la universidad. Y le dice, yo te voy a anotar aquí en un cuaderno. Y te voy a llevar el control de lo que vendes. Y ella es la mayor igual, ¿verdad? Entonces ella tiene su otro emprendedurismo y ahí va. Entonces creo yo que es bien importante a los hijos enseñarles responsabilidades y aunque aún no entren a su área laboral, digamos así, en una empresa, nosotros podemos enseñarles que pueden tener ingresos de otra manera mientras llegan a una empresa. Porque si uno les facilita todo, ¿verdad? Y todo les da,
que en este tiempo, pues es muy difícil. Yo en lo personal no puedo darle todo lo que quisiera a mis hijas, pero les enseño de que hay cosas que se pueden tener, cosas que no, y que cosas que deben lograrlas con sus esfuerzos. Entonces, para que nosotros podamos aportar a la sociedad unas personas que vayan con otra mentalidad, ¿verdad? No como este joven que, del que usted habla, ¿verdad? Me causó mucha gracia, ¿verdad? Entonces, es necesario que preparemos a nuestros hijos para la vida real, ¿verdad? Que hay. Correctamente. Entonces, me quedo ahí con todo lo que usted dijo. Correcto, y creo que me encanta eso, la vida real, porque a veces la gente, o sea, la gente vive una vida de fantasía, ¿verdad? Y eso es concreto. Excelente aporte, Norma. Muchas gracias. Y qué historia más agradable escuchar, ¿verdad? Alguien que realmente lucha por la vida, es agradable escuchar eso, ¿verdad? Y es magnífico el poder, le da ánimos a uno también, ¿verdad? Para poder, en este caso, proyectar, ¿verdad? Sobre eso, ¿verdad? Y estamos en la misma ruta, Norma. Qué privilegio el poder escucharla. Gracias, me gusta. Mirna Lizeth Hernández, ¿con qué se queda? Buenas noches. Bueno, yo me quedo quizás con el punto uno, decía la reflexión y la evaluación. Y que es importante hacerlo del CODA, ¿qué está a mi alcance hacer? ¿Y qué cosas externas me pueden ayudar para yo alcanzar mi meta, para alcanzar mi plan? En este caso sería como un plan operativo, un plan a corto plazo primero. Y pensando muchas veces quizás no, nuestra mente se vuelve como cómoda, o en lo personal o como en el trabajo. En el trabajo, digamos que las cosas están yendo bien con la actividad o con el giro al que se dedica, y no busca como alternativas cómo quiero verme aquí a unos 5 años, qué otros productos yo puedo vender, cómo quiero verla a mi empresa. Y también en lo personal, quizás a veces, como si en la familia no tengo todo lo necesario, no veo más allá de cómo me quiero ver. Entonces, muchas veces acomodarse es parte como que de las limitantes que nosotros mismos nos ponemos. Y qué importante esa conferencia, porque le abre a uno como que la mente. O sea, quizás me volví cómoda por un momento, pero es tiempo de emprender, de hacer algo extra. Excelente, Mirna. Muy amable, ¿verdad? Y qué bueno que podamos reflexionar todos ahí sobre eso. Nelson, Edgardo, puntualmente, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Quizás todo es súper, súper importante que, bueno, en lo hecho me ha abierto más el escenario para poder ver de otro punto de vista, ¿verdad? Y poder planificar y ver ya en sí nuestro futuro, ¿verdad? Cómo nos podemos ver de 5 o 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Eso para mí me ha impulsado a que definitivamente tengo que tomar otras estrategias, porque yo me he quedado, como que dice, me he acomodado, pues, ¿verdad? Uno tiene su empleo, tiene otros, tal vez no ingresos, ¿verdad? Pero otras maneras que tiene una vida tal vez no tan crítica, pero uno se acomoda. Y si vemos de este punto de vista, este tema que nos ha abordado, de verdad que me ha impactado, en lo personal me ha impactado, pues, que tengo que tomar otras estrategias para poder avanzar, tomar y crear mis propias metas, pues, que quiero alcanzar. Que a veces, sí, uno las tiene allí en un machón, que digamos, por decir así, pero como usted nos comentaba, es de ponerle fecha, pues, ¿verdad? Para poderlas cumplir y crear todo lo necesario para poder alcanzar eso que realmente es vital, pues. Porque sí, eso ya me puso en qué pensar, ¿verdad? Rapidito, si nos quedamos sin ingresos, eso tenemos que tener otras alternativas, ¿verdad? Sí, yo creo que con eso me quedo, ¿verdad? Excelente, Nelson. Creo que es la mejor reflexión que todos debemos hacer, tener los plan A, plan B, plan C. Y recuerdo, termino con esto. Si nosotros en este caso nos estamos en una zona de confort,
y no vemos en este caso que de repente pueden haber vacas flacas, ¿verdad? Porque eso puede suceder en cualquier momento, ¿verdad? A todos nos puede suceder, entonces no vamos a estar preparados. La planificación y las metas nos permiten estar en este caso preparados. Qué honor estar con ustedes. Muchas gracias. Qué grato de verdad es escucharles y qué grato es realmente poder participar con ustedes. De verdad, un honor estar con ustedes. Se nos fue la hora. Increíble, ¿verdad? Bien rápido. Y que me encanta escuchar, ¿verdad? Y motiva. A mí, en lo personal, me motiva cuando escucho. Precisión, claridad, la experiencia de cada uno de ustedes es agradable. Es un privilegio. Mañana tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Le prometo que no se va, en este caso, a decepcionar el día de mañana. Hoy he estado trabajando sobre ese tema en un par de conferencias y estuve preparando material especialmente para ustedes. Así que será un honor el poder estar con ustedes. Un abrazo, bendiciones, buen provecho, ¿verdad? Para que hoy ya vi la cenita por ahí, que está disfrazada ahí, difuminada atrás, ¿verdad? Pero ya vi las tortillas, sale el humo, ¿verdad? De las tortillitas ahí, ¿verdad? Buen provecho. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Gracias a todos.